gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en este instante, cuando el día está a punto de llegar a su fin, me acerco hasta ti para darte gracias por todas las cosas hermosas que tú haces en mi vida. Gracias, Señor, por el don de la salud, por los alimentos, por mi familia, por mis amigos, por todo tu amor y por toda tu bondad. Señor, en cada noche me acerco hasta ti, con un corazón agradecido por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por cada uno de los momentos que viví en este día. Gracias por todo lo que logré, por las ideas que tuve, por los proyectos que inicié y también por cada una de las cosas que aprendí. Gracias, Señor, por haber cuidado de mí, también por haber cuidado de mi familia, y gracias porque aunque hayamos tenido algunos momentos de duda o tristeza, son muchas las bendiciones que hay en nuestra vida y estamos seguros que con tu ayuda y compañía, todo problema pronto tendrá una solución. Gracias, amado Dios, por haberme acompañado en mis actividades. Gracias por los momentos felices que me hicieron sonreír y gracias por los momentos difíciles que me hicieron crecer. Ha caído la noche, el mundo se va a descansar y en este instante quiero pedirte por mis familiares, principalmente por aquellos que tienen dificultades económicas o quebrantos de salud. Por favor, permite que ellos encuentren en ti toda la paz y la solución a sus problemas. Guíalos por caminos seguros y dales tu bendición. Te pido también por aquellas familias que no tienen un hogar donde dormir y sienten miedo y soledad. Por favor, abrígalos con tu manto, dales tu calor y ayúdalos a solucionar su situación. Señor, por favor, mira nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras necesidades. Que sea una noche de paz
en donde podamos descansar nuestros cuerpos y nuestras almas. Si es tu voluntad, poder despertar para seguir dando lo mejor de nosotros. Te pido que nos des salud, que nos des la sabiduría para solucionar nuestros problemas económicos, un corazón grande para perdonar y solucionar nuestros problemas con los demás, y un alma noble para compartir nuestras bendiciones con los más necesitados. Señor, te doy gracias por este día que termina, por haber cuidado de mí y de las personas que amo. Te entrego esta noche y pongo en tus manos mi vida, la vida de mi familia y la manera en que vamos a descansar. Por favor, llévate todas las angustias y preocupaciones de nuestro corazón y llénalo de amor y esperanzas en cada nuevo amanecer. Te pido también que seas el protector de mi hogar y que nos permitas pasar una noche en paz, lejos del peligro y de todo mal. Padre Celestial, te pido también por aquellos que a esta hora no han podido probar un bocado de comida o por aquellas familias que no tienen un hogar donde descansar. Por favor, resguárdalos con tu amor, ayúdalos a solucionar sus necesidades y dales fe para que puedan aguardar por su gran bendición. Amado Dios, en esta noche te alabo y te agradezco por todo lo que hoy me diste y porque sé que en esta noche estarás cuidándome y protegiendo mi hogar. Tú eres la meta hacia la cual quiero dirigir mi vida y sé que contigo a mi lado todo estará bien. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncien un nuevo día, por favor, danos tu bendición y permítenos vivir en alegría, amor, triunfo y prosperidad. Amén. Madre de Dios y Madre nuestra, luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar, entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres, llévanos de la mano como una buena madre, guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera hacia la vida y la alegría eterna, promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.